Chicos, y estamos empezando una nueva semana. ¿Y la nueva semana con qué se empieza? ¿Te acuerdas? Sí, hay lunes, la luna. ¡Guau! ¡Wow! Muy bien, hoy es luna. Muy bien, Lucianita. Lunes de luna. Lunes de viernes. Lunes de viento, no, ese es viernes, amigo. Lunes de luna, good job, excelente, lunes de luna. Lunes de pellejo. Lunes de pellejo, no, lunes de luna. Y nos vamos a saludar todos, chicos, vamos a escuchar una canción y nos saludamos. ¿Está bien? Hola, hola, nos decimos. Muy bien, chicos, ¿cómo nos decimos? Hola, nos decimos hola, todos nos decimos hola porque no nos hemos visto desde el día viernes. Muy bien, chicos, y vamos a empezar a trabajar. A ver, necesito que los audios... Miss, disculpe, no le escuchamos nada. No sé si es mi audio, es el de usted, pero no le escuchamos nada. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Elías? A ver, Lucianita, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Lucianita? Sí. Sí, a ver. Sebas, ¿me escuchas? Yo sí la escucho bien también. ¿Sí? Sí. Ok. Ay, yo también. Papito, me parece que es el de usted nomás. A ver. Vamos a ver qué pasó. A ver, ¿ahora me escuchas? Bien. Suspenso, suspenso. A ver, ¿ahora me escuchas, Elías? Sí, dile. ¿Sí? ¡Ay, genial! Chévere, muy bien. Todos me escuchan, ¿verdad, chicos? Muy bien, necesito que sus audios estén desactivados para poder trabajar junto con ustedes. Miren, vamos a ver. Hoy día vamos a jugar con unas figuras. ¿Qué figuras serán? A ver, yo te digo ahorita qué figuras serán. Vamos a jugar con... A ver... Vamos a jugar con mis bloques lógicos. A ver, míralos. ¡Wow! ¿Cuántos bloques lógicos tenemos? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con los bloques lógicos? Vamos a ordenar. A ver, ¿quién me dice cómo los podemos ordenar? A ver, Lucianita, ¿cómo los podemos ordenar? Lucianita, ¿estás ahí? A ver. Todo. ¿Cómo los podemos ordenar mis bloques lógicos? Mis figuras que les mostré, ¿cómo las puedo ordenar? A ver, ¿cómo crees que las podemos ordenar? A ver, te voy a enseñar y de ahí tú me ayudas, ¿ya? Mira, tengo figuras que son grandes, como el círculo, estos triángulos de acá y este cuadrado. Y también tengo figuras pequeñas. ¿Ves? Acá tengo una figura pequeña, acá tengo otra figura pequeñita, pequeñita, seguro que no comió esta figura pequeña, mira también, una figura pequeña, otra figura pequeña, ¿la viste? Y acá tengo otra figura pequeña. Ya, tengo figuras pequeñas y tengo figuras grandes. ¿Las vieron, verdad? A ver, vamos a ver cómo lo acomoda nuestra amiga. A ver, lo va a poner en dos grupos. A ver, ¿cuáles serán esos dos grupos? ¡Ah! Mira, ¿qué puso en este grupo? Grandes y chicos.
¿Qué en este grupo? ¿Las figuras grandes o las figuras pequeñas? Pequeñas. Muy bien, las figuras pequeñas. Uy, ¿y en el otro grupo qué puso? Las figuras grandes, muy bien, chicos, excelente. Acuérdate, ha formado dos grupos, un grupo de figuras pequeñas y otro grupo de figuras grandes. Excelente, muy bien. A ver, yo te pregunto, ¿tú tendrás esta hojita de aquí? ¿Esta hojita de acá tendrás? ¿Tienes esta hojita de aquí? Espérate, vamos a ver si sucede. ¿Tienes? Silencio, espera, vamos a ver si sucede. Página 71. Sí, está bien. ¿Tienes? A ver. Muy bien, Lucianita, Marianito, excelente, Sebas también la tiene, Joaquín también, Elías, excelente, Elías también, yo también tengo mi página de los honguitos. Quiero que me digas, ¿los honguitos son del mismo tamaño? A ver, míralos, ¿son del mismo tamaño? No. ¿No, verdad? Sí. ¿Cómo son los? ¿Sí son del mismo tamaño? No. No. Okay. No. No son del mismo tamaño. No. Muy bien. ¿Cómo son los honguitos? A ver. ¿Cómo son los honguitos? ¿Los dos son grandes? Pequeño. Muy bien. Grande y pequeño. Excelente. Grande y pequeño. Muy bien. Quiero saber. Muy bien. Grande y pequeñito. Quiero saber si trajiste hojas de colores. Pequeñito. ¿Tienes tus hojas de colores? Muy bien. Excelente. ¿Qué vamos a hacer? Lucianita, ¿trajiste tus hojas de colores? De colores más. Más colores. Papá, mira lo que vamos a hacer. Vamos a cortar con dos deditos. Vamos a cortar y vamos a hacer bolas que sean grandes y bolas pequeñitas. ¿Está bien? Bolitas, bolas grandes y bolitas pequeñas. ¿Está bien? Mira. Bolas pequeñitas grande. Y bolas grandes. ¿Ves? Grandes y pequeñas. A ver, vamos a trabajar, chicos. Grandes y pequeñas. Muy bien, Lucianita. Acuérdate que lo cortamos con dos deditos, porque si no, no vamos a poderlo cortar. No, parte a la mitad y salir dos bolas grandes. A la mitad. Bolas grandes y bolas pequeñas. Ahí. Ya, la bola. Muy bien, Elía. Muy bien, Marianito. A ver, Lucy. Tú, Sebas. Ahora las bolas pequeñas. Muy bien, Lucianita. Muy bien, Sebas. Tú también, Joaquín. Qué bien que estás trabajando. Vamos, Elías. También estás trabajando muy bien, Elías. Muy bien, chicos. Excelente. Lo máximo ustedes. Va a durar un mes, va a durar solo uno. Bolas grandes y bolas pequeñitas.
A ver, Marianito, ¿cómo va tu trabajo? Va muy bien. ¿Listo? Muy bien, Elías. Vuelas grandes y vuelas pequeñas, excelente. Muy bien, Joaquín. Vamos, Sebas. ¿Listo, Lucianita? Muy bien, Marianito. Muy bien, chicos. Ahora sí, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué cosa pondremos? ¿Cuál de las dos bolitas pondremos en nuestra casa, en nuestro honguito más grande? ¿Las bolas pequeñas o las bolas grandes? ¿Qué pegaremos en nuestro hongo grande? Grande. Las bolas grandes, muy bien. Y en nuestro honguito pequeñito, ¿qué pegaremos? En el pequeño, ¿qué se pega? ¿Qué vamos a pegar en el pequeño? Dile a la Miss. Los pequeñitos. Muy bien. Entonces, vamos a separarlos. Vamos a hacerlo dos grupos como nuestra amiguita. Vamos a poner las bolas grandes en el hongo más grande y las bolas pequeñas en el honguito pequeño. A ver. Porque son muchas bolitas. A ver, Sebas, ¿cómo vamos? Esas las junto. Ah, muy bien, Elías. Las bolas grandes en el hongo grande y las bolas pequeñitas en el honguito pequeño. ¡Uy! ¡Vamos, Lucianita! Ya. Espera que seque. Muy bien, chicos. Más coma. Muy bien, Lucianita. A ver, Joaquín, ¿cómo vamos? Ah, muy bien, Joaquín. ¡Wow! Has hecho muchas bolas pequeñitas. Muy bien. Sebas, vamos a pegar. Las bolas pequeñas. Uy, se desarmó uno. Las bolas pequeñas en el hongo pequeño. Y las bolas grandes. Muy bien, Elías. Y las bolas grandes en el hongo más grande. Muy bien. Así hemos podido clasificar para que ya no estén desordenadas. Muy bien, Marianito. Los pequeñitos en el hongo pequeño y los grandes en el hongo más grande. ¿Qué tal, Lucianita? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, Marianita?
Marianito, las pequeñas en el hongo pequeño y las grandes en el hongo más grande. Bien, Lucy. Muy bien, Joaquín. Ay, qué lindo quedaron tus honguitos, Joaquín. Mira, las bolas grandes en el hongo grande y las más pequeñitas en el pequeñito. Dicen, no, se van a caer todas, Joaquín. Van a salir volando todas las bolitas. A ver, Sebas. Ah, muy bien, Sebas. A ver cómo quedaron las pequeñas, las bolas pequeñitas. Muy bien. Ah, ya las vi. Muy bien, Sebas. Buen trabajo. Muy bien, Lucianita. Uy, tus manos se pegan. Ya está. Muy bien, chicos. Hemos terminado con nuestra primera parte. Ahora necesito que vuelvan a mirar la pantalla. Me van a ayudar. Muy bien, Sebas. Excelente, buen trabajo. A ver, Marianito, no he visto tu hoja. Me estaba olvidando de Marianito, de su hoja. A ver, Marianito, muéstrame tu hoja. Ah, wow, mira cuántas bolas grandes y pequeñitas ha hecho. Muy bien, Marianito, buen trabajo. Excelente. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a mirar las pantallas. Las pantallas no, la pantalla. Y mira lo que vamos a ver acá. Mira. Acá tengo dos peceras. ¿Quiénes están en la pecera? Los peces. Muy bien, los peces. Y mira, tengo una pecera. ¿En qué página? No, vamos a mirar primero ya aquí a la pantalla y de ahí trabajamos. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien, ahora sí. Vamos a mirar acá en la pantalla todos. Uy, acá está. Vamos. No saque nada. Entonces, tengo dos peceras. Una pecera que está aquí, mira, dentro del cuadrado rojo. Y otra pecera que está dentro del cuadrado azul. Quiero que me digas dónde hay muchos peces. ¿En la que está en el cuadrado rojo o en el azul? ¿Dónde hay muchos peces? En el cuadrado rojo. Muy bien, en el cuadrado rojo. Excelente. ¿Y en el cuadrado azul? ¿Hay muchos o pocos? Hay un pez. Hay un pez. Muy bien. ¿Y un pez es mucho o poquito? Poquito. Poquito. Muy bien, chicos. A ver, a ver, a ver, ayúdame aquí. Porque como tú me estás ayudando, entonces ahora ayúdame a descubrir esta. Mira. Mira, ¿qué tengo en estos círculos? No tenemos. Pelotas. Pelotas, muy bien. ¿Dónde hay más? ¿En el morado? Tengo un círculo morado y tengo un círculo verde. ¿Dónde hay muchas pelotas? ¿En el morado o en el verde? ¿Dónde hay muchas? En el morado. Muy bien. En el morado tengo muchas pelotas. Círculo verde. Muchas pelotas. Círculo verde. ¿Y en el verde qué cosa hay? Círculo verde y dos. ¿Muchas o pocas? Círculo verde hay dos. ¿Y dos es mucho o poco? Poco. Joaquín, ¿dos pelotas es mucho o poco? Poco. Poco. Muy bien, poquito. ¿Verdad, Lucianita? Lucianita, ¿dos son muchas o pocas? Pocas. Pocas, muy bien. Excelente, chicos. Gracias por ayudarme. Entonces tengo en el círculo morado tengo muchas pelotas. Y en el círculo verde tengo pocas pelotas. A ver, ¡ah! Mira. Acá hay un círculo rojo y un círculo azul.
¿Qué es lo que tengo dentro del círculo rojo? Muñeco. Juguetes, muñecos, muy bien. ¿Y en el círculo azul qué hay? Juguetes también. Muy bien, chicos. Quiero que me digas dónde hay pocos juguetes. ¿En el azul? ¿En el azul o en el rojo? O en el rojo. En el azul. ¡En el azul! En el azul, muy bien. Sebas, ¿dónde habían muchos juguetes? Sebas, ¿dónde hay muchos juguetes? Mira, te voy a enseñar acá la pantalla. Sebas, ¿dónde hay muchos juguetes? ¿Te vas? Rojo. ¿Te vas? Ok, a ver, Joaquín, ¿dónde hay muchos juguetes, Joaquín? Mira, ¿en el rojo o en el azul? En el rojo. Muy bien, Joaquín. Lucianita, ¿dónde hay pocos juguetes? ¿En el rojo o en el azul? En el azul. Muy bien, chicos, excelente. Por ahí también escuché a Marianito y a Elías que también respondieron. Muy bien, chicos. A ver, te pregunto, ¿tú tendrás esta hoja de aquí? ¿Esta de aquí? Ay, no, esta no, esta ya la hicimos. ¿Esta de acá tendrás? Sí. ¿Qué cosa vemos en la pantalla, Elías? Una pulsera. Una pecera, muy bien. Marianito, ¿quiénes viven en la pecera? Los peces. Muy bien, los peces. Te pregunto, ¿tendrás esto de aquí? Muy bien, excelente. Sebas, ¿tienes este de acá? No. Muestra el... preguntando si tienes. Muy bien. A ver, sí, vaya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, chicos. Vemos peces de color anaranjado y vemos peces amarillos. A ver, Marianito, ¿dónde hay más peces? ¿Los anaranjados o los amarillos? ¿Dónde hay muchos? ¿Anaranjados o amarillos hay más peces? Los anaranjados. ¿Amarillos hay más peces? Sí. No, anaranjados. No, anaranjados. Ah, ya. Los anaranjados hay muchos peces. ¿Y dónde hay menos peces, Elías? En los anaranjados. No, en los anaranjados hay muchos. ¿Y dónde hay pocos? En los amarillos. Muy bien, chicos, excelente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, vamos a colocar en nuestra pecera, acá está nuestra pecera, vamos a colocar muchos peces anaranjados y pocos peces amarillos. A ver, vamos, chicos, muchos peces anaranjados y pocos peces amarillos. Este ya no necesita goma ya, porque ya son stickers. Muchos anaranjados y pocos amarillos. Esta, mami. Y ahora pocos amarillos. ¿Acá? Mira. Muy bien. Gracias.
Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien, Elías. ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Me gustó la clase. Y lee la lista. Me gustó la clase, mira. ¡Ay, qué bueno, Elías! Ahora me vas a contar, ¿ya? ¿Qué has aprendido? Vamos a decir cada uno, a ver. Vamos a esperar que termine. Vamos a esperar a Lucianita y a Joaquín. Ah, ya terminó Joaquín. Muy bien, excelente, Joaquín. Ya terminé. Ah, muy bien, Lucianita. Ah, Lucianita los ha separado. Muy bien. A ver, Sebas. Muy bien. Vamos a esperar a Marianito. Ok, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Tú me vas a decir, en mi pecera, muy bien, Marianito, good job. Tú me vas a decir, en mi pecera hay muchos peces, ¿de qué color? Y pocos peces, y me dices el color. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Sí. A ver, vamos a empezar por Joaquín. A ver, Joaquín. Cuéntame. Cuéntame qué hay en tu pecera, Joaquín. Cinco peces. Muy bien. Hay muchos peces, ¿de qué color? Anaranjado y amarillos. Ah, ¿hay muchos peces anaranjados y muchos amarillos? Sí. ¿Sí? A ver, no. Fíjate bien. Muy bien, no. Uno, ¿qué color? Dos, hay muchos peces. ¿De qué cuatro, color? Cinco, seis. Hay muchos peces anaranjados, muchos peces amarillos. Y pocos peces amarillos. Muy bien, Joaquín, está bien. Vamos a ir aprendiendo, no te preocupes. A ver, Lucianita. Vamos a escuchar a Lucianita. ¿Ya, Joaquín? Ya, Joaquín. A ver, a Lucianita. Lucianita. Cuéntame. Sí. A ver, ¿tú qué en tu pecera tienes muchos peces de qué color? Amarillo. Ah, muchos peces de qué color. Pocos y amarillos. Pocos amarillos. Muy bien, pocos amarillos. ¿Y muchos? Muchos. ¿Muchos? Muchos. ¿De qué color? Amarillos. No, ¿muchos de qué color? Pocos amarillos y muchos amarillos. Mucho. Poco amarillo. No, hija, ¿muchos de qué color? Apúrate, la me está esperando que le contestes, apúrate. A ver, Lucianita. Pocos amarillos. Eso sí está perfecto. Pocos amarillos. ¿Y muchos de qué color son? No. ¿Ah? Bueno. Anaranjado. Muy bien, Lucianita. A ver, Elías, tú. Cuéntame, Elías. ¿Qué tienes en tu hojita? Cuéntame, Elías. Muchos peces. ¿Muchos peces de qué color? De color anaranjado. Perfecto, Elías. ¿Y qué más tienes? Pocos. Y pocos peces amarillos. Muy bien, Elías. Excelente. Marianito. Marianito, cuéntame. ¿Cuántos peces? A ver, habla. A ver, dime. Marianito, en tu hoja. Hay muchos peces anaranjados. Hay muchos peces anaranjados. Mariano, habla. Sí. Muchos peces anaranjados y pocos amarillos. Muchos peces anaranjados y pocos amarillos. No, no. Muchos peces anaranjados y poco amarillo. Pocos amarillos y muchos anaranjados. Muy bien, Marianito. Muchos anaranjados y pocos amarillos. Excelente. Sebas, tú. A ver, Sebas, cuéntame. ¿Qué has pegado en tu hoja? Sebas. Anaranjado, peces. Peces anaranjados, Sebastián. A ver, Sebas, ¿qué has pegado en tu hoja, Sebas? ¿Te gustó pegar
los peces en la pecera? ¿Sebas? Sebas. A su casa de Sebas voy a ir para que me responda. Ahí le voy a caer cualquier día en la casa de Sebas. Muy bien, chicos. Hemos terminado esta primera parte. Descansamos un ratito y nos encontramos en 20 minutitos. ¿Está bien? ¿Sí? Nos encontramos, ¿ya? Ok. Chao. Chao, chicos. Chao, Miki.